Estoy aquí. Vine a despedirme de ti. Así es la vida. Ahora me voy lejos. Viví en una casa mucho más bonita que tú. Una casa inteligente. Aunque nunca fue parte de mí. No me hizo bien. Ahí sufrí. Es una casa, es un palacio. Tienen muchos sirvientes. Tienen una habitación que es más grande que toda nuestra casa. Mírate. Estás igual que yo. Desolada. Cansada. Sola. Pero no te recordaré así de vacía. Siempre te recordaré llena. Con dos niñas pequeñas. Feliz. Bulliciosa. Colorida. Nunca te olvidaré. Tú eres mi infancia. Eres mis sueños. Y realidad. Vine aquí porque... No lo sabes. Lo sé. Esta vez lo sé. Sé que tu vuelo sale en un par de horas. Una hora. Te pido una hora. Solo dame una hora. Solo una hora. ¿Te atreves?
¿Estás dispuesta a vivir una hora que no lastimará a nadie, excepto a nosotros? ¿Vamos? La señora no puede dejar la mansión. Nadie había amado tanto este lugar. Nermin, nunca había visto a alguien como ella. Está atónita. Shh. Ya. Es hora. Ya es hora. Se hace tarde. ¿Qué haces, madre? Ya. Mi nieto hubiera corrido por esas largas escaleras. Ya es hora. Me diría... Abuela, ¿dónde está mi juguete? Vamos, mamá, ya debemos irnos. No llores, tranquila, debemos irnos. Por favor, madre, vámonos. Vas a echarla de menos. Nos vemos. Camina. Vamos, camina. Basta. No llores. ¿Qué haces aquí? Camina. Vámonos de aquí, madre. Este es el gran error de tu vida, hija. Es el error más grande de tu vida. Deja de decir eso. Vámonos. ¿A dónde vamos? ¿A dónde intentas llevarme? ¿A dónde quieres que vayamos? Irás a la casa de Vinaz y me esperarás ahí, ahora. ¿Qué es lo que piensas hacer? ¿Correrás hacia la corte? ¿Eh? ¿Esperarás a que se divorcie? ¿Esperarás para tomar la mano de ese vago? Ya, deja de gritar. Podemos correr al vecindario desde aquí, si quieres, para no perder tiempo. Quieres ir con ese demonio lo antes posible, ¿cierto? Que seas feliz, ese. Que seas feliz como no pudiste serlo conmigo. Ver a ese vago lo antes posible, ¿verdad? ¿Eso pretendes? Irnos, madre. Por favor, limpia esas lágrimas. Hazlo. Escucha, no quiero que esa mujer note que estás triste, que estás llorando. Nunca. No puede ser verdad.
No puede ser verdad. Lo que esperas es que entre a la mansión y destruya todo, ¿no es cierto? Y por supuesto que voy a hacerlo, pero lo haré a mi manera, Selim. Terminaré con el juego que ese empezó con el bebé. Terminaré el juego cuando mi hijo haya nacido. Tomaré a mi hijo y me iré de la mansión. Espera, hija, no hagas nada. Aguarda. No voy a esperar. Ese... hija... Suéltame, madre. No esperaré. No puedo hacerlo, madre. No puedo esperar. Yacine. ¿Qué fue lo que hiciste, Yacine? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Qué fue lo que hiciste? Selim. ¿Qué está sucediendo? Dime. ¿Qué hace este hombre aquí? No queremos divorciarnos, papá. No lo permitiré. Entra a la casa. Tenemos que hablar. Lo que dijo no es cierto. Lo que dijo no es cierto. Lo que dijo no es cierto. Ella miente. Dime. Dime que vas a divorciarte. Yacine. Dime algo, por favor. Dime que vas a divorciarte. Que esto no es verdad. Por favor, dime algo. ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Qué fue lo que hiciste? No voy a hacerlo, ese. Regresé con Selim. ¿Qué crees que estás haciendo, Selim? El juicio es en una hora. ¿Qué pasa? Pues ya no iremos a la corte, papá. Basta, Selim. Basta. No me hagas esto ni te lo hagas, por favor. Papá, lo que importa es qué vas a hacer a partir de ahora. Yo tomé una decisión. Iré a otro lado con Yacine si me lo pides. ¿Qué dices? ¿Qué dices, Selim? Así es, papá. Volveré a ese vecindario. No es una amenaza. No te obligo a hacer nada. No hablaré del asunto del bebé. No intento quedarme en esta casa con chantajes y amenazas, ¿entendido? Tú tomarás una decisión. Nos podemos ir si es lo que quieres, pero regresaré a ese vecindario. O dame otra oportunidad, por favor, dánosla. ¿Le darás a tu hija la oportunidad de ser feliz a tu lado? Selim, por favor, hija. No hagas otra tontería, por favor. Papá, confía en mí. A partir de ahora ya nada será igual, padre. Solo confía. ¿Sabes qué estás haciendo? ¿Sabes qué estás haciendo? ¡No puedo creerlo! ¿Sabes qué estás haciendo, Yacine? ¡No sabes lo que estás haciendo! ¡Maldito, maldito, Yacine! Tranquila. ¿Por qué tengo que darte explicaciones? ¿Acaso tenemos una relación tú y yo para hacerlo? No. Respóndeme. No. Está bien. Lo que me dices no es verdad. ¡No puede estar pasando esto, maldita sea! Está bien, te lo diré, ese. Puedo repetirlo mil veces si quieres. ¿Está bien? Lo pensé y regresé con mi esposa. ¿Entiendes? ¿Por qué me mentiste, Yacine? ¿Por qué nos hiciste esto? ¡Respóndeme! ¡Respóndeme!
dónde? ¡Vamos, dime algo, Yacine! ¿Eh? ¿Por qué nos hiciste esto ahora que habíamos llegado hasta aquí? ¿Por qué lo hiciste? ¡Nos sacrificamos muchas veces! ¡Nos sacrificamos muchas veces! No te pongas así, ¿quieres? Piensa en tu hijo. Piensa en el bebé. Podemos ir por Esma, cariño. ¡Ven aquí! ¡No te irás hasta que me des una explicación! ¡Tienes que darme una explicación, Yacine! Sí. ¡Tienes que darme una explicación! ¡Mírame! ¡Mírame los ojos! ¡Mírame por qué lo hiciste! ¡Mírame la cara! ¡Responde! ¿Por qué? ¡Dime algo! ¡Respóndeme! ¿Por qué lo hiciste? Hacerle daño. Piensa en el bebé. ¡Es él! ¡Es él! ¡Es él! ¡Mi hija! ¡Es él! ¿Qué pasa? Hola. Hubo un accidente en el área de Caraquirás. Parece que un auto cayó del acantilado. Es urgente, por favor. Vengan rápido, hay un hombre herido. Max, ven. ¿Dónde estamos? Este será su primer picnic, señorita. ¿Qué hiciste? Toma eso. Perderás el avión. ¿Este lugar está bien?
estamos sacando el vehículo por la grúa. Cuidado, bájalo con mucho cuidado. ¿Cómo pudo hacerlo? Yacine, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué, Yacine? Señor Hassim, ¿qué haremos ahora que estamos en esta situación? Señora Facilet, ese se quedará hasta que se recupere si lo desea. Pero no cambiaré mi decisión, señora. No la cambiaré. ¿Escuchaste, Sé? ¿Lo escuchaste? ¿Escuchaste lo que dijo ese hombre? ¿Lo escuchaste? Quiero a mi hermana. Quiero a mi hermana. Claro que la quieres. Quieres ver a tu hermana y va a venir. Hermana. Ella lo sabía. Ella provocó que se vieran en secreto. Bien, que venga y vea la situación de su hermana. Ya sabremos si entonces puede irse a Alemania. Entra y espérame ahí. Espera. Voy por su hermana. Por favor, no te muevas de ahí. Hazlo. Y cuida bien de ella. Las nubes son hermosas, ¿cierto? Como una pintura. Por ejemplo, esa de ahí parece un conejo. Por favor, ¿estás ciego? Es un gorila, un gorila. No, es un ornitorrinco. Programé la alarma para que no se nos pase el tiempo. Hiciste bien. Thank you.
espera. Recogido flores. Ni siquiera para mi madre. Y en realidad las matas cuando lo haces, ¿cierto? Simple, ningún humano, ninguna flor puede vivir sin sus raíces. Este estaba aquí, por ejemplo. En esta tierra, en un bosque. En Estambul, Hassan. Y estará en otro país. Estará contigo en otro sitio. Seguirá teniendo sus propias raíces. Y seguirá viviendo con el agua que tú le des. Hassan. La mantendré viva. Esa tierra. Tal vez no le agrade el lugar donde la plantes. Tal vez se sienta sola. Pero la mantendrás viva, Hassan. Y yo sabré desde aquí. La mantendrás con vida. Quizá no le guste esa tierra. Tal vez no le agradará su maceta. Y se sentirá sola. Pero juro que no dejaré que muera. Thank you.
puede. Empezaré la reanimación. Estamos a punto de perderlo. ¡Empieza la reanimación! Está listo. 150. Despeja. Despeja. ¡Lo estamos perdiendo! ¡Lo estamos Despeja. Perdiendo! ¡Lo perdemos! ¡Estamos perdiendo al paciente! Intentaré con 250. ¡Despeja! ¡Vamos, despeja! ¡Lo perdemos! ¡Intenta con 270! ¡270! ¡Lista! ¡Lo estamos perdiendo! ¡De nuevo! ¡Despeja! ¡Despeja! ¡Lo estamos perdiendo! Es hora. Debes irte. Terminó la hora. Pasó volando. Y tú también volarás. ¿Qué te pareció? ¿Ahora te gustan las despedidas? No. Siguen sin gustarme. No lo lograste. İnsafsız ki küçük bir boşluğundan yakalar hissettirmez en zayıf anında seni ta yüreğinden yaralar ellerin kolların bağlansa da başında kasırgalar kopsa da sen tüm gücünle karşı koysan da seni acımasız sevdaya salar senden benim kadar gerçekleri görüyorsun beraber Melih. O
favor, no te vayas. Por favor. Dime que no me vayas. Que no me vayas. Y si te digo que te quedes conmigo, que no te vayas, que te quedes. Que te quedes para mí. Quedémonos aquí para siempre. Subámonos juntos. Subamos al avión juntos con mis hijos atrás. Dime, ven conmigo. Vámonos lejos de aquí. Vamos a un lugar donde solo seamos nosotros. Pídeme que me quede. Dime que no te vas, que te quedarás aquí. Dime algo. Vámonos, huyamos juntos, Hassan. Dime que hay un nosotros, dime que podemos ser nosotros. Tú lo dijiste. Solo un día en que puedas ser tú mismo, solo fue una hora. Y ya terminó. Terminó. Es hora. Se terminó. Haklısın, biraz geç karşılaştık. Oysa hiç konuşmadan anlaştık. Bazı şeyler var ki söylenmiyor. Biz senle sözleri susarak açtık. Sonra. İnsan acılarla kıvransa da ve o aşkla bir daha doğsa da dünyasını yeniden kursa da düşlerde gerçekler ayrı ayrı yaşar. Sen de benim kadar gerçekleri görüyorsun. Beraber olamayız benim gibi biliyorsun. Bir başka dünyanın insanısın yavrucağım. Sen kendi dünyanın toprağında büyüyorsun. Sen de benim kadar gerçekleri görüyorsun. Beraber olamayız benim gibi biliyorsun. Bir başka dünyanın insanısın yavrucağım. Sen kendi dünyanın toprağında büyüyorsun. Ahora tampoco querrá abrirme la puerta. Hola. Sí, señora. Buenos días. Mi hija vive aquí. Su nombre es Hassan Kamkiran. ¿Puede darme un juego de llaves para poder entrar? La señorita ya se fue. ¿Se fue? ¿A dónde fue? Falta tiempo para que salga su avión. Señor, deme por favor las llaves. La señorita Hassan salió con su equipaje. Le dejó estas cartas a usted, señora. ¿Cómo que se fue con su equipaje? ¿A dónde? Falta mucho tiempo para que salga su vuelo. Para mi madre y para ese. Thank you.
Yeah.